proyecto del que quiero hablarles es este. Es la loción exfoliante y tonificante para rostro y cuello de Clinique. Ya muchos de ustedes la conocen. Esta loción pues me la terminé, compré el tamaño grande. Y sinceramente no me gustó para nada. Me parece bastante caro todo el tratamiento, que son tres cosas. Limpiar, tonificar e hidratar. Y sinceramente el tratamiento no me sirvió para nada. La verdad es que siento que tiré mi dinero porque no me sirvió para nada. Para nada no me gustó. Al contrario, lo que fue este y la crema me sacaron como mucho salpullido. Entonces, no me gustó para nada. Sinceramente, no me gustó y no lo volvería a comprar. El mío fue para... Este es para piel mixta. Y sinceramente no me gustó. Ay, creo que a quien sí le ha servido mucho este tratamiento de los tres pasos de Clinique. Pero yo no lo volvería a comprar. Y otro producto que me he terminado es este. Hidrata. Se supone que hidrata bastante la piel para problemas de resequedad. De hecho, la cremita era de color amarillo. Esta crema gel, como les digo, la intención es que hidrate profundamente la piel para pieles muy, muy deshidratadas. Y les puedo decir que sí funciona dentro de lo que cabe. No funciona así como una maravilla como ellos lo pintan en lo que es la todos los comerciales y los anuncios que, o sea, poniéndotela vas a tener una piel de bebé y no es cierto. Sí es un hidratante bueno, pero no es la gran maravilla, no es como para pagar tanto dinero que va. Siguiendo con productos del rostro, tengo terminado este que es un exfoliante de miel de abeja de la marca Botanicus. Como les había comentado antes, Botanicus es una tienda de productos naturales, algo así como de Body Shop, pero en México. De hecho, se está extendiendo bastante esta tienda. Tiene productos buenos, hay otros que la verdad a mí no me han gustado para nada. En precio es más o menos bueno. Y en cuestión de consistencia es esto. La verdad es que si ustedes tienen piel sensible, este exfoliante les va muy bien porque los granulitos que tienen para exfoliar son muy finos y la verdad es que sí te limpian bien la cara. Incluso yo que tengo piel grasa, sí me ha servido bastante el exfoliante. El precio anda más o menos creo que en $150 y dura pues bien, o sea, dura lo que duran los estándar, que es mes y, no, un poco más, como 2 meses más o menos te dura este exfoliante. Sí lo volvería a comprar, ahorita no porque tengo más exfoliantes de los exfoliantes naturales que estoy aprendiendo a hacer en mi curso. Entonces no lo compraría a lo mejor por eso porque yo ya me hago mis exfoliantes. Pero si ustedes buscan una buena opción en México de exfoliación, este es un excelente producto. Otro producto que me he terminado es este, la Nivea Aclarado Natural. Que este es facial y corporal, este tarrito. Esta crema promete aclararte la piel en unas cuantas semanas. Y tiene protección UV para que la puedas usar de día y de noche. A mí la verdad no me sirvió, no me aclaró absolutamente nada. Tengo yo la cara muy quemada porque cuando estuve vendiendo en el tianguis me quemé demasiado en el sol. Entonces he estado buscando productos que me ayuden a aclarar, a regresar al tono de mi piel. Y esta crema no me ayudó a mí. Pues nada, o sea, ni bien ni mal. Tampoco me hizo mal, pero digo, tampoco cumple con el cometido de aclarar la piel. Pasando a la parte del cabello, quiero hablar de este producto. Es el Color Extend Rich Defender de Redken. Y este tratamiento es para quienes tienen el cabello teñido. Es una excelente opción para aquellos que quieren conservar el tono de su tinte tal cual se los dejó el salón. Es excelente este tratamiento. Yo cuando tenía el cabello pintado, lo usaba, el tarro es enorme. Y finalmente quiero hablarles de este. Es el Men & Tail Herbal Essentials Shampoo. Este lo venden en el Sally Hansen y se supone que también es para el crecimiento del cabello y evitar la caída. Este shampoo hasta que se me terminó el bote y la verdad es que no me ayudó en absolutamente nada. No me ayudó a crecer el pelo ni nada, o sea, no es un shampoo normal, la verdad es que no sé si a alguien de ustedes sí le haya ayudado para crecer el pelo. Yo estoy buscando productos que me ayuden a que me crezca el pelo porque lo quiero traer largo.
pero no he encontrado un producto bueno más que el Crece, pero sí es un poquito lento. Y este la verdad es que no me ayudó a que me creciera más el pelo. Sí, sí te deja el aroma súper rico, eso sí, el pelo te huele riquísimo porque el aroma es muy, muy suave, como muy rico. Pero digo, finalmente yo lo compré para que me creciera el pelo y no me creció, entonces así como que comprarlo otra vez no lo haría. Y bueno, esos fueron mis productos terminados, espero que les hayan gustado. Nos vemos pronto, adiós.